buenas tardes. Vamos a empezar la plática de hoy. De la tarde es historia evolutiva de los reptiles y va a ser un repaso a todo el grupo en general de los reptiles. Primero, antes que nada, para comenzar tenemos que delimitar bien qué es un reptil. Hay que aclarar de manera muy puntual que los reptiles son un grupo artificial. En realidad, los reptiles no representan ningún grupo de ninguna categoría taxonómica. Le decimos reptil por comodidad a todo aquel tetrápodo amniota, o sea, todo aquel vertebrado que tiene cuatro patas y que además pone huevos con cáscara dura, que tiene tres capas extraembrionarias, que en su cubierta de la piel posee escamas, ¿no? Entonces, todo lo que tenga escamas para nosotros cae dentro de con la concepción popular, repito, popular, de reptil, ¿no? Y en ese caso nosotros deberíamos de considerar reptiles a las aves, porque las aves pues tienen escamas en las patas, pero como su cobertura especial es de estas plumas que son escamas modificadas, pues les subimos a el estatus a clase de aves, ¿no? Y bueno, para comenzar, ese árbol, ya se los había presentado antes, es un árbol simplificado de toda la diversidad taxonómica nada más que existe sobre el planeta. Y bueno, el reino animal se localiza más o menos por aquí y la mayor diversidad aparente, nada más es aparente, está dentro del grupo de los vertebrados, pero nos referimos a diversidad morfológica, pero los insectos nos superan en diversidad, aunque en ese árbol no está bien representado. La que sigue, por favor. Bueno, ahí está el grupo de interés. La línea significa eucaria y lo que está encerrado es el reino animal. La que sigue, por favor. Y bueno, este es el árbol de la vida que aparece en la página de Tree of Life. La siguiente, por favor. A partir de esa línea que está dibujada después de las esponjas, todo lo que esté a partir de ahí se considera un animal. La que sigue, por favor. Y bueno, ahí le das otro clic, por favor. Ahí nosotros somos los reptiles, que es nuestro grupo de interés. En este caso son metazoos. Son animales triploblásticos, es decir, sus capas embrionarias, cuando son embriones tienen tres capas embrionarias, es el endodermo, el ectodermo y el mesodermo, que da origen a las estructuras corporales. Y dentro de esta clasificación también son deuteróstomos, y los deuteróstomos es por el tipo de desarrollo embrionario, y dentro de los deuteróstomados pertenecen al filo de los cordados, al igual que nosotros. La que sigue, por favor. Y dentro de los cordados hay diferentes grupos, y el grupo al que pertenecen los reptiles, la que sigue, por favor, es a los cordados, dentro de los cordados a los craneados, porque poseen un cráneo, dentro de ellos a los vertebrados, porque el notocordio osifica en una serie de vértebras, y dentro de los vertebrados pertenece a la clase o al grupo de los natostomados, porque poseen mandíbulas que se formaron a partir de dos arcos branquiales en su desarrollo embrionario. La que sigue, por favor. Estos natostomados, los que tienen mandíbulas, se dividen en esos tres grupos hermanos que tenemos ahí. Y los reptiles, la que sigue, por favor, son del grupo natostomados, de los eonatostomados, y técnicamente deberían estar anidados dentro del grupo de los teleóstomos. Y la que sigue, por favor. Y los teleóstomos tienen esos tres grupos hermanos, la que sigue, por favor. Y los reptiles deberían estar clasificados como osteíctios y como sarcopterigios. Después de los sarcopterigios, la que sigue, por favor. Dentro de ese gran grupo que ya revisamos en la plática de los orígenes, los reptiles se encuentran dentro del grupo de los tetrápodos, que es como les decía. La que sigue, por favor. Ahí está. Y el grupo de los tetrápodos, la que sigue, por favor, se compone de animales que tienen cuatro miembros, que en las puntas de esos miembros tienen dedos, y que generalmente el modelo básico, el modelo fijado, la que sigue, por favor, es el quiridio de cinco dedos, y ahí les puse quiridio, pero no es cierto, porque si se fijan bien, ese quiridio tiene en realidad seis dedos. Entonces eso no es un tetrápodo que dio origen a los reptiles. La que sigue, por favor. Y este grupo de tetrápodos se compone de tres grandes grupos de anfibios, entre comillas, que son los lepospóndilos, los temnospóndilos y los reptilomorfos. Vamos a seguir la línea de los reptilomorfos, porque las otras dos líneas derivan a lo que conocemos como lisanfibios. Lo que sigue, por favor. La que sigue. Y entonces decimos que los tetrápodos somos el último ancestro común entre rana y ramo, ¿no? La que sigue, por favor. Y ahí tenemos un árbol
más o menos de relaciones filogenéticas, pero también son en el tiempo. Y aquí podemos ver desde el Fanerozoico, desde el inicio del Cámbrico, Ordovícico, Silúrico y demás, cómo se han ido desarrollando los grupos. La que sigue, por favor. Entonces les decía, reptiles no es un grupo natural, es un grupo parafilético, es decir, no contiene a todos los descendientes de un mismo ancestro común. Si lo hiciera, en vez de decirles reptiles, les diríamos amniotas e incluiríamos a los mamíferos y a las aves. Le das a la que sigue, por favor. Entonces, este grupo se originó de reptiles similares a esos dos que están ahí, de anfibios, perdón, similares a esos dos que están ahí, cuyos esqueletos se fueron transformando poco a poco para adaptarse a la vida en el medio terrestre. La que sigue, por favor. El primer grupo, como les decía en la plática de los orígenes, que divergió de los reptiles fue el grupo de los sinápsidos o el grupo de los reptiles parecidos a los mamíferos. La que sigue, por favor. Y los sinápsidos fueron un grupo que divergió desde el carbonífero y las primeras formas de estos reptiles eran formas acuáticas con grandes cabezas y unos grandes dientes caniniformes que servían para matar a las presas. La que sigue, por favor. El primero de ellos ya tenía los dientes caniniformes, pero era muy similar a los más basales de los otros grupos de reptiles, ¿no? La que sigue, por favor. Y las tendencias evolutivas más o menos fueron en este sentido, que a lo mejor ya lo vieron, y este grupo, por ejemplo, se especializó, fue uno de los primeros grupos en especializarse en una dieta a base de vegetales, mientras que los grupos subsecuentes se especializarían en una dieta a base de carne, a excepción de la que sigue, por favor. Un siguiente grupo que se especializó nuevamente para el consumo de vegetales y otro que también tenía las espinas neurales de las vértebras alargadas para formar una vela que servía a manera de panel solar para calentar al animal o para enfriarlo de manera eficiente. La que sigue, por favor. Y otros grupos de estos reptiles dieron origen a formas extrañas como estos, que son los dinocéfalos, y a los dicinodontes, que tenían nada más dos caniniformes, o dos caninos, entre comillas, que ocupaban para extraer tubérculos del suelo. La que sigue, por favor. Después evolucionan otros grupos, de los cuales el más importante es el de hasta abajo, el de los dinodontos, porque es la línea evolutiva que va a dar origen a los mamíferos. Y dentro del grupo de los gorgonópsidos evolucionan los sinápsidos más grandes de todos. Estamos hablando de sinápsidos del orden de una altura de 1.80 a 1.70 a la altura de la cruz, es decir, si lo ponemos a cuatro patas, así como a este, la cruz es donde convergen los miembros, el eje de los miembros y el eje de la columna vertebral, o sea, un punto situado aquí. Y estamos diciendo que esta cosa, cuando separaban sus cuatro patitas, me llegaba más o menos por aquí. Y para la época, pues era un titán bastante grande, ¿no? La que sigue, por favor. Y estos sinápsidos fueron los reptiles dominantes durante gran parte del Pérmico y desplazaron del nicho ecológico a los otros reptiles, por ejemplo, a los reptiles que estaban más empantados con los cocodrilos, a pesar de que los cocodrilos estaban acorazados y toda la cosa, ¿no? Y este es un árbol resumido del grupo de los sinápsidos. Y si siguiésemos esta línea evolutiva de los sinodontos, iríamos a finalizar con la aparición de los mamíferos, pero ese no es el motivo de esta plática. La que sigue, por favor. Solo diremos que evolucionó el primer mamífero y a partir de que surgió el primer mamífero, pues les dejamos de decir reptiles y entonces nos olvidamos de este grupo de amniotas. La que sigue, por favor. El siguiente grupo en diverger fue el grupo de los anápsidos, y dentro de los anápsidos, dale la que sigue, el grupo de los milerétidos. Y antes de eso, los anápsidos son todos aquellos reptiles cuyo cráneo carece de huecos detrás de la órbita del ojo. Es decir, los sinápsidos tenían un hueco por debajo, dos se llaman fenestras temporales, una fenestra temporal inferior, y los diápsidos tenían una fenestra temporal superior e inferior. Y el modelo anápsido se supone que carece de fenestras, pero lo que sucedió fue que esas fenestras se cerraron porque no eran eficientes a la manera de masticar estos reptiles. La que sigue, por favor.